Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Agricultura Andina, agricultura andina para todos eh, los socios y productores andinos, para todos los países andinos. Hoy día, el programa del día 9, viernes nueve, de diciembre. Ahora sí que la Navidad ya está eh, sonando con nosotros y vamos a tratar de eh, hacer un programa ágil y que eh, sea eh, de interés para todos porque vamos a tratar un tema que yo considero eh, muy importante sobre todo para los investigadores de nuestro centro de investigación. Trataremos de motivarlos a los nuevos investigadores que son egresados de las universidades y de los institutos tecnológicos a hacer investigación científica con el método científico para poder eh, dilucidar aspectos que en este momento en el suelo son muy importantes. Eh, vamos a trabajar esto de la agricultura orgánica, de eh, esta agricultura sostenible, basados en los últimos conocimientos que nos dicen, pues, que eh, las plantas no tienen raíz. Sí, señores, no me volví loco. La eh, ciencia avanza y con la ciencia nuevos conocimientos emergen y podemos entender un poquito mejor. En realidad hay que partir de la humildad, hay que partir del de conocimiento de que conocemos muy poco de la naturaleza, conocemos que no conocemos nada. En realidad, hemos vivido de espaldas al conocimiento eh, real de cómo se maneja la naturaleza en relación a las plantas, porque lo único que veíamos nosotros era un banco de extracción. Entonces, nos hemos dedicado a la agricultura extractiva, a esa agricultura extractiva, que muy poco ha eh, dado de bueno en los últimos 100 años, y esto es una afirmación muy fuerte, muy grave, en los últimos 100 años hemos destruido más la cantidad de suelo, eh, el eh, ecosistema, lo hemos degradado en cantidades impresionantes. Y esto ha sido en un tiempo récord. No sé si felicitarnos o descalificarnos como seres humanos. Porque como seres humanos, en los últimos 100 años, hemos desplegado nuestros recursos. De una manera inimaginable. Bueno, entonces ahora partamos del análisis de cómo poder restaurar de alguna forma este daño que hemos realizado. Lo digo como género, como seres humanos, ¿no? Y en este punto de la evolución, en el que podemos ser quizás un poquito más inteligentes y un poquito más consecuentes con la naturaleza, observarla y entender sus mecanismos, vamos a poder con otra mentalidad encontrar los elementos que nos pueden ayudar para poder mejorar, rehabilitar, y componer los suelos agrícolas que ya existían y que ya eh, estaban produciendo en cantidades suficientes y eran sostenibles en otras civilizaciones anteriores. Claro, porque en la época de los incas Habían una población también muy grande llegó a tener una población muy muy grande y su extensión pues hacía que esto tendría que ser sí o sí sostenible y el conocimiento era compartido, ¿no? por todo el imperio. Vamos a hablar pues de, de lo apoteósico que pudiera haber sido no el, el eh, finales ya del reino de los incas que en realidad fue muy corto porque lo que fue es un acumulado de todo el conocimiento ancestral proveniente de aquellas otras culturas preincas que durante cientos y cientos de años Evolucionaron y pasaron el conocimiento a las siguientes poblaciones. Entonces, vamos a decir que eh, el, el incanato, como nosotros lo conocemos, ¿no? Ha sido eh, la síntesis de todo el conocimiento ancestral, tanto astrológico como eh, su relación con la vida, con la vida del suelo. Claro, señores, el suelo es un elemento vivo. No es como nosotros lo hemos manejado en estos últimos 100 años en los que hemos destruido nuestro recurso. Y con respeto nos acercábamos. Bueno, digo, nos acercábamos. Se acercaban los antiguos pobladores a estos elementos constitutivos de la vida. Y así el APU tierra, la Pachamama, el APU del agua, me van a disculpar, yo no soy un experto en el tema, no les voy a poder dar las palabras claves en quechua pero ya hemos tenido un programa anterior con un experto y lo volveremos a llamar justamente para aclarar estos temas tan importantes porque aquí el apu del agua y cómo sembrar y cómo sembraba el agua no esta este ritual que tenían los incas y claro, las culturas andinas ancestrales, cómo llevaban el agua de mar y la sembraban en los campos agrícolas, ¿no? Pidiendo la lluvia y pidiendo, ¿no? A la vida que el recurso no falte. Y cómo, de forma inteligente, tenían reservorios y sistemas de irrigación que podían soportar toda la carga que tenía la población de la necesidad de alimentos. Y es así como pudieron durante cientos de años, ¿no?, domesticar las especies que después fueron base primordial de la alimentación y lo son hasta la actualidad la alimentación humana. ¿Cuáles fueron las eh, condiciones para la migración de las semillas, tanto de norte a sur como del sur a norte? Estamos hablando de los contactos fantásticos. Eh, 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 para mí muy emotivos, pero que si los vemos así en la lejanía del tiempo, han pasado también por guerras sangrientas y por eh, pleitos, porque el ser humano en esas épocas era medio belicoso. Pero también ha habido un, uh, una parte humana del ofrecimiento y el intercambio. Yo quiero creer más en eso y el intercambio, cómo hizo que de la región norte, ¿no? De México antiguo, del Tenochtitlan antiguo, ¿no? Nos vinieran las semillas ya mejoradas del maíz. Porque ahora sabemos que México es el centro original del maíz. Pero como ellos recibieron la papa, también tenían papa. Eso quiere decir que han venido o hemos llevado ese ofrecimiento de los tubérculos andinos, que no se los han llevado todos, pero tienen la papa. También tenemos un antecedente muy importante con relación a fisalis ellos en méxico tienen el tomate de cáscara que es un fisalis diferente que el fisalis peruvianus que nosotros conocemos como el aguaimán claro ellos tienen eh, este fisalis que es mucho más grande y que los mexicanos lo usan muy bien en sus salsas de Chile, sus salsas con ají, sus salsas picantes. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de las especies botánicas que hemos, eh, vamos a decir, compartido. Muchas de, la, de los conocimientos no fueron compartidos totalmente. Por ejemplo, el uso de el maguey como bebida espirituosa o bebida eh, nacional vamos a decir porque en México hay que decir verdades no eh, tenían también el mismo problema que nosotros teníamos con eh, eh, el agua potable no había agua potable entonces, los ríos venían contaminados con microorganismos. Entonces, sabían que si ellos tomaban del agua del río así como venía, pues iban a tener graves problemas. Así que encontraron, ¿no? A través del de, eh, el agave, ¿no? Eh, el pulque, que es la bebida fermentada. ¿No? y ahí otros microorganismos importantísimos ¿no? a través del pulque ellos encontraron la solución para no enfermar del estómago porque ya son microorganismos que forman parte de la flora normal ¿no? y aquí les va un conocimiento que yo tengo no porque he vivido muchos años en México, y conozco pues no de esa flora intestinal tan eh, agresiva que puede ser no la, la mexicana no eh, recuerdo yo que en mis primeros años de estudiante no eh, postulando a las universidades mexicanas eh, yo ya había ingresado no por defecto a una de las universidades más importantes, al Politécnico Nacional, ¿no? porque hice todos los estudios en la vocacional 3. Así que eh, soy, vamos a decir, ex alumno de la Boca 3 en México. Y ahí eh, fue muy simpático porque conocí grandes amigos que me ayudaron muchísimo para poder sobrevivir e incluso ingresar a la vocacional 3 que no era fácil, que no era nada fácil y que era una cuestión, vamos a decir, política. ¿No? Me pude hacer de amigo de uno de los líderes, ¿no? estudiantiles que abogó conmigo en la dirección del instituto para poder yo formar parte y cumplir con el requisito que el ministerio de eh, esto fue eh, eh, claro el ministerio de migración me había puesto para poder eh, avalar mis estudios mis estudios secundarios que, claro, nosotros llevamos un año menos que los estudios que se llevan en México. Así que les cuento esto porque voy a ir al asunto. Eh, los microorganismos que forman parte de nuestra flora intestinal en México son muy diferentes que los que tenemos aquí en el Perú. Entonces, claro, llegó el momento en el que me invitaron los amigos mexicanos, pues una, eh, un pozole, recuerdo, un pozole en uno de los mercados más emblemáticos, ¿no? En Garibaldi, ¿no? Y hay un mercado ahí, así que fuimos a comer al mercado Garibaldi, un pozole. No, este, pero, para mi desgracia, ahí me contaminé con todos los microorganismos ¿no? más agresivos de la flora intestinal mexicana. Y en realidad fue una infección de esas épicas, ¿no? Que tuve que tomar un antibiótico el más fuerte para poder eh, salir de ese cuadro que asustó a todos los estudiantes peruanos que con los que yo vivía en ese entonces porque teníamos una comunidad de peruanos estudiando en méxico y los estudiantes recién ingresados pues a la universidad en medicina Estaban muy preocupados de mi salud porque me veían pues que yo me deterioraba fácilmente, rápidamente, y no sabían qué hacer conmigo. Así que, este, bueno, eh, gracias a un amigo mexicano que tenía una farmacia muy cerca de donde yo vivía, me dio un antibiótico de esos fuertísimos, ¿no? Así que pude eliminar ese problema en algunas semanas no fue fácil y de ahí me enteré que eso es un fenómeno al que ellos denominan la venganza de Cuauhtémoc la venganza de Cuauhtémoc y después voy a, eh, a cerrarles el tema ahí de los microorganismos en México de la flora intestinal porque cuando regresé al Perú después de vamos 15 años, creo que fueron 7 años, 7 años que vine de una visita, una visita de, de, de 30 días, creo que fue. este Y después regresé otros 7 años a México. Eh, bueno, México y Estados Unidos. Ahí tuve también otro problema y a ese le denomine la venganza de Manco Cápac, ¿no? Porque había que yo ya tenía ya los microorganismos mexicanos en mi estómago, pero había que cambiar la flora por los microorganismos peruanos que también son agresivos cuando no los tiene uno. Entonces aquí me agarró la venganza de Manco Cápac, pero fue más leve, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora ya soy inmune, ¿no? Ya puedo ir y venir sin problema porque comparto una flora intestinal fuerte, que esa es la eh, de los dos países. Espero no haberla perdido todavía porque soy un adicto de los tacos y eso es muy importante, al menos para mí. Les cuento todas estas cosas para que vean qué importante es entender que los microorganismos nos circundan de tal manera y cómo afectan a nuestro organismo. así ha sido como cien años de deterioro de, eh, del suelo han afectado la agricultura de tal manera que eh, con ese concepto de la agricultura extractiva Hemos empobrecido y malogrado nuestros suelos agrícolas, echándoles químicos, echándoles insecticidas, echándoles fungicidas, matando la flora del suelo, la flora normal. Ahora vamos a, a poder entender, por eso les hablaba de mi estómago, ¿no? El suelo es como un gran estómago. Que tiene millones de microorganismos y de insectos que son importantes para la fertilidad del suelo. Y eso que por cientos y miles de años nuestros ancestros han cuidado con tanta veneración, nosotros nos lo hemos acabado en 100 años. Entonces, ¿Cómo vamos a ser ingenieros si ya lo malogramos para revertir esa situación? Primero, estudiar. Entender que el suelo es un ser vivo que merece respeto. Que el agua es un ser vivo que merece respeto. Y desde ese ángulo, desde ese conocimiento ancestral, porque eso es lo que teníamos. Entonces, hay que tener respeto a la semilla. La semilla es sembrada por las mujeres andinas en forma ancestral, porque el, el, la encargada de la vida era la mujer. La vida que se depositaba en la Pachamama. Entonces, el hombre iba por delante rompiendo el suelo en una labranza mínima, ¿no? Y eso era una labranza inteligente. Y la mujer iba detrás depositando la semilla. Esto no se debe de perder. Esto debe continuar de esa forma las mujeres tienen una misión muy importante y sublime que cumplir en la agricultura de el futuro en el perú y ahora vamos a entrar un poco a tema a ver cómo es eso ingeniero de que las plantas no tienen raíz bueno es una historia muy importante que todos los, los seres humanos debemos de conocer digo todos los seres humanos porque todos los seres humanos vivimos en este planeta y sabemos ahora que la evolución de millones de años, vamos a decir que eh, hace 450 mil millones de años, eh, la evolución del de planeta era que estamos hablando del, del precámbrico. ¿No? Estamos hablando de ese momento eh, histórico en el que los volcanes habían formado los continentes y que la lava había llenado eh, el área este, eh, eh, posible a cubrir y el mar había sido... Ahora voy a utilizar un término científico. Inoculada. El mar había sido inoculado por un meteorito. Sí, señores. La vida no se generó en el planeta. Llegó al planeta. Esto es otra verdad, verdad científica. Y ya se sabe que a través de un meteorito de agua. Sí, señores hay meteoritos de agua, que fue tan grande, tan grande, que eh, llegó al, al planeta y nos trajo una gran cantidad de agua. Y ahora sabemos que nuestro planeta no es el planeta Tierra, es el planeta Agua, porque tres cuartas partes del planeta son agua. Y mucha de esa agua no es de nuestro planeta, sino que vino de fuera. Vino de fuera en este meteorito, que también nos trajo los virus que ya existían, otro ser vivo del cual poco se hablaba. Ahora lo entendemos, pero lo entendemos mal, lo entendemos con miedo. Y ahora podemos hablar con claridad y decir que los virus llegaron al planeta Tierra. ¡Ay, caray! ¿Qué está diciendo, ingeniero? Llegaron al planeta Tierra, señores, con las bacterias y con unas incipientes microalgas. Y esto ya ha sido identificado. Señores, estoy hablando de cosas que están demostradas científicamente, porque yo soy científico y no hablo por gusto. Entonces, cualquiera que quiera saber exactamente esta información, se comunica conmigo y si quiere actualizarse, claro, hay mucha gente que no quiere estudiar. Dicen que creen saberlo todo que ya lo saben todo y que son expertos. No, señores, hay que tener mucha humildad, porque yo recién estos conocimientos los he recibido hace unos pocos años, y hay que ser humildes para saber y entender que hemos estado actuando mal que la agricultura que nos enseñaron estaba totalmente equivocada y que ahora tenemos que recomponerla y poder entenderla nuevamente. Entonces, bueno, ya andamos en este discurso un buen rato y vamos a ponerles un video, el primer video, para poder hablar sobre este tema, que el tema de hoy es la glomalina. ¿Qué cosa es la glomalina? Bueno, la glomalina, y por aquí tengo también mis apuntes, porque ya este, siempre hay que ser exactos en la ciencia y todo tiene que ser documentado, ¿no es cierto? Entonces, la glomalina es una glicoproteína, es una glicoproteína no soluble en agua, ojo no soluble en agua, ¿no? y que es producto de la excreta de la eh, este eh, que lo segrega eh, el hongo que durante millones de años de evolución se relacionó con el género plantae, vamos a decir con esa inicial pequeña microalga que cayó en el mar. ¿No? O que formó en el mar. ¿No? No sabemos cuál era la cantidad de agua que teníamos o, oh, cuidado, no teníamos en el planeta Tierra. Aquí pueden pasar muchas cosas. De repente en el futuro, voy a ponerlo como hipótesis, digan el ingeniero Aliaga soltó una hipótesis en el 2022, ¿no? Y por ahí por el 2050 o el, no sé, ¿no? Digan, tenía razón, el planeta Tierra no tenía agua y eso al llegar el meteorito llenó los mares. No lo sé, es una hipótesis. Lo que sí sabemos es que llegó ese meteorito llegó ese meteorito y entonces lo otro será algo que dejaremos para, el, para nuestros investigadores del futuro poderse romper el cráneo para demostrar de que el agua sí existía inicialmente y se formó en el planeta tierra eso es algo que ustedes tendrán que demostrar yo ya no me alcanza el hilo para poder tejer esas ideas entonces, vamos con el primer video, Controles, hablando de la glomalina, que es ese secreta del de género glomus, del de hongo eh, micorrítico, que existe desde hace 450 millones de años. Adelante, controles. Los estudios con respecto a los hongos formadores de micorrizas comienzan a partir de 1831. Cuando se reportan las primeras observaciones de la simbiosis. Luego, hacia 1960, se describen las estructuras más importantes de la colonización, las cuales son las vesículas y los arbúsculos. Posteriormente, se reporta que no todos los hongos formadores de micorrizas forman vesículas en el interior de las célula, por lo tanto, la denominación queda como hongos formadores de micorrizas arbusculares. De allí es que surge la descripción de los tres tipos de micorrizas que actualmente se conocen como lo son las endomicorrisas, las ectomicorriza y las ectomicorrisas. Hacia finales de 1990, las investigaciones revelan que los hongos micorrízicos arbusculares secretan sí. una sustancia cuyas características son... ...de ver que ahí estamos hablando de 1800, ya había un conocimiento sobre las micorrizas y sobre las eh, micorrisas arbusculares pero lo veían como un fenómeno aparte, como algo que eh, todavía este, no estaban seguros que fuera eh, tan importante para eh, la absorción de nutrientes. Se seguía pensando en las raíces. Entonces, ya sabemos que en ese momento ya se pudo catalogar, ¿no? Después... De, también aquí hay que, ah, hay que mencionar, ¿no? De que eh, una de las investigadoras, este, eh, Sara Bright, en 1996, ¿no? Ella fue la que eh, descubrió esto que ahora podemos entender, ¿no? Este, esta sustancia que aglutina, el contorno de la planta de esta glicoproteína. No. Entonces, vamos a seguir el video para terminar este, este video, y de repente lo vamos a, a tener que repetir, porque acá hay cosas bien importantes. Sobre todo, me gustaría fijar la fecha del inicio de estos estudios. Adelante, controles. los Secretan una sustancia cuyas características son compartidas con las proteínas. Este descubrimiento lo realiza Sarah Wright en 1996. Posteriormente evalúa la composición química y en la encuentra asociada a otros grupos funcionales como son los gliceroles, lo cual la denomina como glicoproteína. La detección de estos compuestos asociados a los glómeros despierta un especial interés al observar su participación en la estabilidad física del suelo y sobre todo en la degradación y estabilización de compuestos tóxicos. Actualmente se ha seguido estudiando la funcionalidad de la proteína, sobre todo en los suelos contaminados. Okay. Entonces, aquí tenemos pues eh, algo muy importante. Eh, la glomalina ha sido muy poco estudiada y, y mal estudiada, porque al final decían, eh, y esa parte faltó un, unas palabritas más, controles, faltó unas palabritas más, no sé si se pudiera correr un poquito, eh, porque dice, y al final estos estudios eh, han eh, caído, ¿no? En eh, la relación que hay. Eh, de la glomalina con la toxicidad de las, eh, eh, de las sustancias este, en metales pesados, por ejemplo. ¿No? Entonces se desvió el tema. ¿Por qué se desvió el tema? Que era tan interesante. A nadie se le ocurrió relacionar la evolución con la glomalina y con las endomicorrizas arbusculares porque nadie se le ocurrió. Entonces, nadie dijo lo que ahora ya sabemos, ¿no? Simplemente relacionaban que la glomalina pudiera ser un factor para eh, aislar la planta, ¿no? De los factores contaminantes, el cadmio, por ejemplo. Ok, entonces ya tenemos uno de los avances interesantes, ellos se fueron por el lado de la toxicidad en las plantas, pero en realidad esa no era la función. Había que haber pensado: tu planta y tu hongo, ¿no? Este micorriza, ¿qué relación tienen con esa glicoproteína que están segregando, excretando en el exterior? y aglutinando alrededor de la planta en donde se conecta a la biodiversidad externa y la intercomunicación con las otras plantas, sí señores, las plantas se comunican, se comunican con, es con otras plantas de otras especies que están circundantes. Es más... La doctora María del Carmen Jaines dice: La inteligencia de las plantas, ¿no?, delimita las especies que quieren que estén alrededor. No son cualquier especie, porque esta glomalina también en muchos casos tiene sustancias que son. Um, eh, vamos a llamar este, no, no diría biocidas, son, eh, eh, bueno, se me va a aprender por ahí la, la idea, porque eh, vamos a decir que eh, escogen, eh, delimitan las especies que quieren que estén ahí y las que no estén ahí eh, las inhiben. Por ejemplo, las eh, la mostaza, o vamos a decir las coles, ¿no? Segregan sustancias que eh, sirven. Eh, para evitar que algunas especies crezcan alrededor. ¿No? Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados eh, a meter herbicidas, ¿no? No queremos que nuestro cultivo se, se contamine y le metemos sustancias químicas, ¿no? Este, muchas veces muy contaminantes, muy, eh, con mucha residualidad. ¿No? Para que tengamos nuestro li eh, cultivo limpio y no tengamos que estar arando para eliminar las malezas. Nosotros le llamamos malezas. Yo he llegado a una conclusión y es uno de mis trabajos, que justamente lo estoy haciendo en uno de nuestros invernaderos pilotos: eh, que no hay planta mala. Los cultivos que nosotros ponemos, Segregan esta glomalina y eh, relacionan a las otras eh, especies que pueden convivir con ella. Entonces, eh, esto llega a tener una importancia muy grande. Me he dado cuenta de que algunas incluso crecen juntas. La semilla. De el, el cultivo y las semillas, si siembro tomate, no y la semilla de un pasto crecen juntas. ¿Y por qué será eso? No será que el pasto que está atrayendo el nitrógeno, que es tan importante y que hay en abundancia en el aire, es jalado al suelo. Y están conviviendo dos especies juntas, un pasto y un tomate, y se están beneficiando el pasto de la glomalina que está segregando la micorriza alrededor del tomate, y el pasto está relacionado, ¿no? Muy íntimamente porque están creciendo juntas. O sea... Aquí mi observación ha sido de que, claro, cualquiera diría, ah, no, pues es una mala hierba y lo saco, ¿no? No, yo lo dejo. Si en algún momento veo que por tamaño me sobrepasa el cultivo, porque el cultivo crece más lento o hay una competencia, no lo sé. Competencia no creo. Más bien hay una velocidad de desarrollo de una especie que es diferente a la otra, más rápida, y llega a haber un sombreo. Cuando hay eso, yo no quito la planta, la podo. Entonces dejo el sistema radicular para que siga creciendo y dejo algo, ¿no? Para que siga evolucionando esa especie en conjunto, pero que ya no le haga sombra. Y mis observaciones van por ese lado y estoy viendo y midiendo tamaño de tallo, grosor de tallo, y es muy interesante porque los pastos crecen en forma fuertísima, muy gruesos, muy agresivos, y eso quiere decir que la fertilidad del suelo es buena, es muy buena, y es posible que eso, esa, esa glomalina que está segregando el cultivo, no este, también esté colaborando con la nutrición de ese pasto, que son eh, la glomalina, que es esta glicoproteína, este, son eh, sustancias carbonadas. Eh, eh, a ver, controles, vamos a volver a repetir. Y yo me quiero fijar, creo que es 1800, pero mi vista no me está, a ver si controles me puedes ayudar. 1800, ¿cuál es la primera, la primera data? ¿no? De los estudios sobre las micorrizas eh, y sobre la glomalina. Los estudios con respecto a los hongos formadores de micorrizas arbusculares comienzan a partir de 1831, cuando se reportan las primeras observaciones de la simbiosis. Luego, hacia 1960, se describen las estructuras más importantes de la colonización, las cuales son las vesículas y los arbúsculos. Posteriormente se reporta que no todos los hongos formadores de micorriza forman vesículas en el interior de las células, por lo tanto la denominación queda como hongos formadores de micorrizas arbusculares. De allí es que surge la descripción de los tres tipos de micorriza que actualmente se conocen como lo son las endomicorriza, la ectendomicorriza y las ectomicorriza. Hacia finales de 1990 las investigaciones revelan que los hongos micorrízicos arbusculares secretan una sustancia cuyas características son compartidas con las proteínas. Este descubrimiento lo realiza Sarah Wright en 1996. Posteriormente evalúa la composición química y en la encuentra asociada a otros grupos funcionales como son los gliceroles, lo cual la denomina como glicoproteína. La detección de estos compuestos asociados al micota despierta un especial interés al observar su participación en la estabilidad física del suelo y sobre todo en la degradación y estabilización de compuestos tóxicos actualmente se ha seguido estudiando la funcionabilidad de la proteína sobre todo en los suelos contaminados bueno la funcionalidad y ahí se perdieron la funcionalidad en eh, el, eh, la inmovilización de los elementos tóxicos del suelo. Eso es lo que dice el texto. Yo lo recuerdo bien porque mi marca era hasta ahí. Pero bueno, este, eh, esa toxicidad es donde ya los científicos se desviaron, ¿no? Se desviaron, ¿no? No, no encontraron el, la importancia verdadera del asunto, ¿no? La importancia verdadera. De esa glomalina y de esa red de ifas eh, que están dentro, comunicadas dentro de la planta, en el arbúsculo, que es el contacto íntimo intracelular que tiene la planta, y que comunica inteligencia de la planta al hongo. Eso es lo importante: la inteligencia que la planta comunica y dice: necesito un ión calcio, entonces el arbúsculo recibe la información como un centro de cómputo, ¿no? Como un nódulo de inteligencia. Y la distribuye a lo largo de la IFA en el exterior de la planta. Y en la red de las ectomicorrizas, ahora sí, ectomicorrisas, y otras y otros hongos en la red fungi que puede tener kilómetros de extensión. Ojo, kilómetros de extensión, allí es donde se concibe. ¿No? Esta comunicación inteligente. Y puede ser que a kilómetros de distancia la red inteligente trae ese ion calcio a la micorriza y la micorriza lo, arbuscular lo lleva a través del arbúsculo al interior de la planta. ¡Qué maravilla! Podíamos nosotros pensar de esa manera antes. No, recién estamos balbuceando esta relación inteligente entre dos géneros: entre el género eh, de las plantas, entre el reino, perdón, no género, entre el reino plantae y el reino fungi. Es esta comunicación inteligente que nosotros comprendemos muy poco y que tiene que ver también con los individuos que están alrededor de la planta. Y que la planta a través de la glomalina puede diferenciar y decir, no, tu especie, a ti no te quiero por acá, así que no crezcas cerca de mí. Y crecerá más allá. ¿Sí? Porque una, eh, eh, tiene un espacio. Vamos a decir esto que nosotros los humanos llamamos un espacio vital. ¿No? Mi espacio vital es el espacio que yo necesito mínimo para poder interactuar y ser libre y hacer mis cosas. Nadie puede, ¿no? acercarse a mí, ¿no? invadiendo mi espacio vital, porque eso es una agresión. Es exactamente igual. Las plantas tienen su espacio vital y la delimitan con, segregando sustancias para poder definir las especies que quieren que estén alrededor y las que no sacarlas de esa zona. Entonces, ahora podemos entender muchas cosas. De repente vamos a poder eh, en, otras, en otros videos eh, avanzar más sobre este tema, pero vamos a ir al siguiente video. Y nuevamente agradeciendo mucho ¿no? este, la comunicación de la doctora María del Carmen Jaines, allá en el Centro de Investigación en Canarias, que es uno de nuestros pilares, vamos a decir, ¿no? En la agricultura orgánica, y que la doctora está logrando a través de esa intuición femenina, poder entender esos mecanismos inteligentes que están eh, siendo eh, efectivos entre la planta y eh, el hongo arbuscular, ¿no? Pero eh, vamos a decir que está íntimamente ligado al tejido vegetal. ¿No? En este arbúsculo interno. Entonces, aquí hay muchas hipótesis. Yo tengo algunas que no las voy a soltar todavía porque son unos bombazos, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo eh, creo, ¿no? Que están sucediendo en, este, en esta relación eh, simbionte, ¿no? En, esta, en este bionte tan eh, exquisitamente. Elaborado, ¿no? En esta relación, eh, no sé si llamar masculino-femenino podría ser, ¿no? Porque eh, una está ingresando en la otra. Ojo. Ahí les va. ¿Ya? Y entonces, la relación que tienen el reino fungi. Con el reino plantae nos lo va a aclarar la doctora María del Carmen Sáenz Por favor, controles. Esto, esto sería lo que yo llamo micorriza. Esto sería una raíz de plátano con un glomus mose. ¿Ves? Todo lo, lo azulito sería hongo y lo transparente sería raíz. esta es una raíz de tomate con un glomus interradice. Este es el centro de la raíz y todo esto es el parénquima. Todo esto son esporas. Por eso yo no hablo nunca de raíces, hablo de micorriza, porque las micorrizas es lo que existe realmente. Es muy complicado encontrar una raíz, hacer una raíz es muy complicado. Hacia afuera, hacia afuera están estos hilos, ven aquí, este entramado de hilo, que son realmente los que conectan a las plantas entre sí, los que llevan el agua y los que excretan al medio una sustancia que se llama glomalina, que es una glicoproteína que es no soluble en agua y que actúa como pegamento del suelo. Es decir, que a su vez la micorriza, de una forma mecánica, por medio de la cifa, acumula a, a, al suelo en torno a la raíz, pero además lo pega con ese pegamento, con esa proteína que excreta. Es decir, una planta que tiene una micorriza garantiza que todo el suelo esté bien eh, agrupado en torno a esa micorriza. Estos son esporas de micorriza. Esto no se ve tampoco, ¿eh? Estos son, vista al microscopio, a 40 aumentos y a 100 aumentos. Aquí más, hay miles diferentes, hay una gran biodiversidad. Bueno, ahí tienen, ahí tienen la base de la información. La doctora María del Carmen Jaines, allá en Canarias. Mis respetos, doctora. Por su valentía, porque hay muchos investigadores, varones, ¿no? Que se mueren de miedo para decir estas cosas. Yo me he encontrado algunos, incluso acá en el Perú mismo, ¿no? Expertos en micorrizas, y le digo, pero doctor, ¿por qué no dice usted con palabras claras este conocimiento que usted tiene? Si me está diciendo usted que tengo razón que las plantas no tienen raíz. No, ingeniero, no, yo no puedo decir eso. Van a decir que estoy loco. Que lo digan de una vez, que lo digan de una vez. La verdad siempre va a salir adelante. ¿No? Y entonces yo muy agradecido con la doctora María del Carmen Jaimes, porque ya nos está introduciendo en este mundo que, ojo, ya muchas empresas... Han tomado nota y están jugando, ojo, están jugando con la ignorancia de nuestros productores. Porque la doctora María del Carmen Jaines también lo dice. Hay especies del género Glomus que son específicas para cada vegetal, porque han evolucionado por millones de años con cada una de estas especies. Entonces, Señor, no es posible que me vendas un microorganismo que según tú dices que es la panacea y que con eso ya tienes las micorrizas para alimentar a la planta. No, Señor, eso es querer ganar dinero con la ignorancia ajena. Entonces, no pues este señorita, es que usted está muy bonita y usted debe ganar mucho dinero porque usted es preciosa. Pero señor, ¿qué tendría que hacer? Entonces, no pues tienes que vender lo que tienes. Señores, eso se llama prostitución. Nosotros no vamos a prostituir nuestro conocimiento. El conocimiento es para los productores y no la mentira. Entonces cuidado con esas empresas que venden productos que parecen ser la panacea y no lo son. Hay algunas cosas que están funcionando. Entonces, valgan verdades, hay otros microorganismos, ojo, lo digo con todas sus palabras, otros microorganismos que actúan con la miscorrisa arbuscular y ayudan en esa comunicación inteligente. Sí, eso sí está sucediendo pero son externas, fuera del ámbito de nuestra glomalina. Ahora sí ya entendemos, ya nos entendemos. Entonces, el ámbito de la glomalina es el ámbito mínimo de respeto que la planta necesita para poder crecer, ¿no? Es el, el espacio mínimo vital. ¿No? En donde ya nadie se me pone y no es agresivo. Entonces me deja en paz. Entonces esos otros microorganismos que pueden venir de las bacterias nitrogenadas, que pueden ven venir de otros microorganismos que hacen sinergias que nosotros desconocemos, pero que en Japón. Y en China han avanzado mucho en estos conocimientos. La barrera idiomática nos ha separado de eso. Pero hay algunos científicos, y aquí los he conocido, que están presentando algunos microorganismos muy, muy interesantes. Pero cuidado, no todo lo que se vende es oro. Y aquí hay que ser muy rigurosos con los resultados científicos. ¿Qué cosa es lo que sí sirve y qué cosa es lo que no sirve? Lo que sí sabemos, y apunten la palabrita, es que la doctora María del Carmen Jaimes, en otra parte de este video importantísimo, en el que dice, bueno, no hay raíces, porque es muy difícil producir raíces. Lo que hay son estos hongos arbusculares que están dentro del tejido de sostén de la planta, que sí, claro, eso sí lo tiene, ¿no? Y que es poroso. Entonces, ¿qué pasa con la agricultura de los últimos 100 años? Hemos abusado... Con las sustancias nitrogenadas de alto nivel. Hemos abusado con la incorporación de fungicidas, de bactericidas, incluso, ojo, de antibióticos, de biocidas. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana con la tierra. Yo mismo lo admito, yo mismo lo he hecho. ¿Qué hacíamos? Metíamos bromuro de metilo, eliminábamos todo, pues, ¿no? Bomba atómica, todo. Muerto, se acabó. Ahí va a crecer mi planta sana, porque ya no hay nada en el suelo. Matamos todos, no hay insectos, no hay microorganismos, no hay gusanos, no hay nada. Esterilizamos la tierra eso es un biocida. Yo he tirado n cantidad de latas de esas cosas. Así que soy consciente y digo, sí, yo participé en esa tremenda debacle de los últimos años, porque así me formaron. Entonces, no, pues cómprate un generador de vapor. Pero es que necesitamos esterilizar, no, es que en el invernadero necesitamos esterilizar las camas. Porque tenemos un monocultivo y aquí los hongos nos están matando. Rizotonia, fusarium, pitium, telabiopsis, nos están acabando. Las cepas cada vez más groseras y nos están acabando. Entonces, el vapor y metíamos las mangas con nuestros generadores de vapor nuestras grandes calderas para esterilizar el suelo. Qué grave error. Entonces, los pobres claveles, lo, las pobres rosas, ¿no? Tenían que comenzar a, a, a generar de sus eh, endomicorrizas arbusculares que tenían en, en, en reserva en su tejido y que venían, ¿no? de la semilla o del el manejo este, de la plántula que se introduce dentro del invernadero, esas pocas tenían que generar su red inteligente con mucha dificultad. Claro, no había obstáculo porque ya no había nada, ya habíamos matado todo. Pero el que no tenía dinero para hacer eso, pues era difícil. Porque si venía la planta con baja cantidad, baja cantidad de este, hongos arbusculares, y nosotros encima le metíamos benlate, benomil, ¿no? Le metíamos un fungicida, o un fungicida, de, bueno, estos son de amplio espectro, o le metemos azufre, o le metemos otras cosas peores, entonces. Eh, ¿Qué pasa con esa, eh, ese hongo arbuscular? Pues no aparece, no está. ¿Y quién ingresa? Pues entra telabiopsis, pues entra fusarium, entra rhizoctonia. Entra y es, es ahí donde nos gana, pues, ¿no? Esa falta de discernimiento, de inteligencia. Pero los japoneses que tienen más tiempo para la meditación que nosotros, ambicionando la plata y los beneficios económicos de nuestros cultivos, sobre todo en Flores, ¿eh? porque en Flores es donde se han hecho los más eh, grandes este, latrocinios, vamos a decir, en relación a, al suelo y a la vida del suelo. Hemos asesinado con eh, alevosía y ventaja, con todo lo que teníamos de esa riqueza de la vida en el suelo. Entonces, señores, como conclusión, a todos los estudiantes, sobre todo me dirijo, ya no a los colegas, ya no, no, no hay remedio, ya no están mal acostumbrados, señor. Pues, ¿qué voy a hacer, ingeniero si yo soy experto en plaguicidas? Pues, ya quédate pues en eso, ¿no? Este, pero no sirve. Ya todo lo que tú hiciste no sirve. O sea, mejor jubílate pues, ¿no? Jubilate porque ya no tiene nada que hacer en la virtud. Aquí lo importante son los jóvenes, los que puedan entender esta información, que es información que yo traigo al Perú, pero que otros países ya están desarrollando. Ojo, están desarrollando. Senasa, por favor, ya déjense de las barreras y de las eh, eh, torpezas de querer este, proteger de forma eh, tan agresiva, no, eh, fomentada por los grandes laboratorios de sustancias tóxicas. Ya déjense de eso, recomendando fungicidas, insecticidas, bactericidas, eh, plaguicidas, que no tienen por qué estar. Se tomen conciencia de la vida en el suelo y por favor comencemos a trabajar eh, del banco de micorrizas específicas. Y ahí les iba la palabrita que yo les decía, vayan a tomar nota, ¿no? Vayan a tomar nota. Hay una especificidad funcional, repito, especificidad funcional en relación a las micorrizas y, y los cultivos. No es lo mismo la micorriza arbuscular de la papa que la de la uva. No es lo mismo la micorriza arbuscular de la mandarina que del limón. Entendamos de una vez que son cosas diferentes porque han evolucionado millones de años de evolución con relación al cultivo. ¿Y esto quién lo tiene que ver? ¿Los laboratorios para vendernos sustancias que económicamente les sean redituables? No, señores, no nos vamos a prostituir. No. Vamos a usar el aparato del Estado, Senasa, por favor, escuchen, Inia, por favor, escuchen. Nos, nuestros amigos del Inta Argentina, con los cuales tenemos un convenio firmado. Tomen nota. ¿Quién lo está haciendo ya? Chile. Chile ya lo está haciendo y esperemos también hacer fuerzas, sinergias con los laboratorios de investigación de Chile. Por supuesto que sí. Todos somos hermanos y nuestra red de agroparques andina tiene una gran parte en Chile. Muy importante. Todavía no hemos podido tender los puentes, pero desde aquí, vaya nuestros saludos a los centros de investigación en Chile que ya están trabajando con las eh, los microorganismos arbusculares y, lo, y felicitaciones por esa inteligencia ustedes siempre llevando la delantera mis respetos entonces señores jóvenes peruanos jóvenes latinoamericanos a estudiar a estudiar y a usar la inteligencia para entender, definir cuáles son las relaciones bióticas que se eh, están dando entre los microorganismos y su entorno. Y cómo poder ayudar a través de las sustancias como el polvo de roca, el bokashi, todas las sustancias eh, de... Eh, fertilización orgánica que pudiéramos nosotros generar y sobre todo formar vida en el suelo. Tenemos que regenerar nuestros suelos. Y ojo, somos un país minero, tenemos gran cantidad de contaminantes mineros y los metales pesados, que es uno de los estudios por donde se desvió el estudio de la glomalina, nos puede ayudar para poder liberarnos de estos metales pesados en nuestros cultivos. Muchísimas gracias y este pues ha sido otro programa que espero les esté sirviendo y que en estos momentos difíciles para toda la humanidad nos pueda ayudar para la sostenibilidad alimentaria y como vuelvo a repetir, señores, aquí no estamos para prostituirnos, aquí estamos para avanzar con la investigación científica en beneficio de nuestros productores. Muchas gracias. Este ha sido su programa, Agricultura Andina. Muchas gracias a Radio Miraflores, la auténtica, por este espacio tan importante. Y sin Radio Miraflores, eh, sería difícil pues llegar con ustedes ya. Creo que llevamos dos años y llevamos una buena cantidad de videos. Por favor, mirarlos porque es gran, de gran importancia este acervo que estamos juntando de toda esta información orgánica que estamos virtiendo y también sobre la industria de invernaderos. Entonces los invernaderos y la industria de invernaderos la estamos llevando en orgánico al más alto y fino nivel que podamos, porque esto es para nuestros agricultores en toda la sierra y selva del Perú. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y este ha sido su programa Agricultura Andina.